En gran medida, el éxito depende de las recomendaciones. Esas recomendaciones positivas es por eso que todo lo que hagas tienes que hacerlo bien, tienes que cumplir lo que prometes, tienes que vender un producto que sea acorde con lo que ofreciste. Por ejemplo, si vas a construir casas, tienes que construir esos inmuebles con los mejores materiales. Pensar que en ese inmueble vivirías tú y que no quieres que te dé problema para que quien lo compre pueda, en efecto, disfrutarlo sin problemas y que tengas esa garantía de poder dar un producto de calidad. Pensar que esa persona que compró ese inmueble después quiera comprarte otro porque sabe que los materiales y que la calidad de este es inigualable entonces haz las cosas bien porque recuerda que una recomendación positiva puede traerte muchos otros clientes y si una negativa si hiciste algo mal si construiste un inmueble mal que no tenga buena calidad pues eso también se difunde y va a tachar tu reputación hay que tener una buena reputación hay que cumplir lo que se dice no decir cosas de más o cosas que no son no prometer y sobre todo hacer las cosas con calidad y garantizar esa calidad responder por esa calidad en el servicio, en la construcción o en lo que sea a lo que te dediques. El sector inmobiliario, por ejemplo, sí exige, exige mucho esa calidad y esas garantías. Los desarrolladores más exitosos cumplen con esas garantías y si es necesario tirar la casa y volverla a hacer, lo hacen. Son pocos, pero los que lo hacen, quien les compra, saben que tienen ese respaldo de una empresa con una visión humanista.